Este es un pequeño fragmento del resumen del libro, Padre Rico, Padre Pobre. Si deseas ver el video completo, puedes encontrar el enlace en comentarios. Mi padre rico nos explicó a Mike y a mí que originalmente en Inglaterra y Estados Unidos no existían los impuestos. Ocasionalmente existían impuestos temporales para sufragar los gastos de las guerras. El rey o el presidente hacía el llamado y pedía que todos contribuyeran. En 1874, Inglaterra convirtió el impuesto sobre la renta en un gravamen permanente a sus ciudadanos. En 1913, el impuesto sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos mediante la adopción de la enmienda 16 a su constitución. En alguna época, los estadounidenses eran enemigos de los impuestos. Tomó cerca de 50 años, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, hacer triunfar la idea de un impuesto sobre la renta regular. Lo que estas fechas históricas no muestran es que ambos impuestos fueron inicialmente establecidos solo contra los ricos. Los impuestos se popularizaron y fueron aceptados por la mayoría cuando se le dijo a los pobres y las clases medias que los impuestos eran creados solo para castigar a los ricos. Es por eso que las masas votaron en favor de la ley. A pesar de que originalmente se pretendía castigar a los ricos, terminaría por castigar a los mismos que votaron por ella, los pobres y la clase media. Cuando usted estudia la historia de los impuestos, surge una perspectiva interesante. La aprobación de los impuestos fue posible porque las masas creían en la teoría económica de Robin Hood, que consistía en quitarle a los ricos para darle a todos los demás. El problema es que el apetito del gobierno por el dinero era tan grande que los impuestos tuvieron que ampliarse a la clase media y desde allí continuaron bajando. Los ricos, por otra parte, vieron una oportunidad. Ellos no tenían que jugar bajo el mismo sistema de reglas. Es el conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación lo que realmente le da al rico una gran ventaja sobre el pobre y la clase media. Al tener dos padres que me enseñaron, uno socialista y otro capitalista, pronto comencé a darme cuenta de que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. No importa lo que invente la multitud que pide que se les quite a los ricos, estos siempre encuentran una manera astuta de vencerlos. Los ricos fueron más astutos que los intelectuales, tan solo debido a que comprendían el poder del dinero, una materia que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo hicieron los ricos para ser más astutos que los intelectuales? Una vez que el impuesto, para quitarle a los ricos, fue aprobado, inicialmente la gente estaba feliz. El gobierno se convirtió en una inmensa fuente de dinero, pero el problema fue el manejo fiscal de ese dinero. En otras palabras, la política del gobierno, si usted es un burócrata gubernamental, consistía en tener un exceso de dinero. Conforme ese ciclo de gasto gubernamental en crecimiento continuó, la demanda de dinero se incrementó y la idea de cobrar impuestos a los ricos comenzó a ajustarse para incluir a los niveles de ingreso menores. Los verdaderos capitalistas utilizaron su conocimiento financiero para encontrar una manera de escapar. Se dirigieron nuevamente a la protección de la corporación. Una corporación protege a los ricos. Sin embargo, lo que muchas personas que nunca han formado una corporación no saben es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es solo una carpeta de archivo con algunos documentos legales que se encuentra en la oficina de un abogado registrado con la agencia del gobierno estatal. No se trata de un gran edificio que lleve el nombre de la corporación. La riqueza de los ricos queda nuevamente protegida. Una vez más, el uso de las corporaciones se volvió popular debido a que la tasa de impuestos sobre la renta de la corporación era menor a la tasa de impuestos sobre la renta del individuo. Los estadounidenses promedio de la actualidad trabajan 5 o 6 meses al año para el gobierno antes de que ganen lo suficiente para cubrir sus impuestos. Mientras más duro trabajes, más pagarás al gobierno. Cada vez que la gente trata de castigar a los ricos, estos no se conforman, sino que reaccionan. Tienen el dinero, el poder y la voluntad de cambiar las cosas. No se sientan sin más y pagan voluntariamente más impuestos. Buscan maneras para minimizar su carga fiscal. Contratan a abogados y contadores astutos, convencen a los políticos para que cambien las leyes o crean lagunas legales.
tienen los recursos para efectuar el cambio. El Código Fiscal de los Estados Unidos también permite otras maneras de ahorrar en los impuestos. La mayoría de esos medios están disponibles para todos, pero son los ricos quienes generalmente los buscan porque están atendiendo sus propios negocios. Mi padre rico nunca combatió eso. Él simplemente jugó el juego de manera más astuta y lo hizo por medio de las corporaciones, el secreto más grande de los ricos. Es posible que usted recuerde la primera lección que aprendí de mi padre rico. Era un niño pequeño de 9 años de edad que se sentó y esperó hasta que él decidió recibirme. A menudo me sentaba en su oficina y me hacía esperar para recibirme. Me estaba ignorando a propósito. Quería que reconociera su poder y que deseara tener ese poder para mí mismo algún día. Durante todos los años que estudié y aprendí de él, siempre me recordó que el conocimiento es poder. Mi padre rico siempre nos recordó, a Mike y a mí, que el rufián más grande no es el jefe o el supervisor, sino el recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos siempre se llevará más si usted se lo permite. Usted necesita conocer la ley y la manera en que el sistema funciona. Esa es la razón por la que él pagaba tanto dinero a los contadores y abogados astutos. Era más barato pagarles a ellos que pagarle al gobierno. Él conocía la ley porque era más caro no conocer la ley. Mi padre educado siempre me alentó a buscar un buen empleo en una corporación poderosa. Él hablaba de las virtudes de subir por la escalera corporativa. Cuando le dije a mi padre rico el consejo de mi padre, él soltó la carcajada. ¿Y por qué no poseer la escalera? Fue todo lo que dijo. En 1974, estaba trabajando para Xerox. Estaba ganando mucho dinero, pero cada vez que miraba mi cheque de sueldo, estaba desilusionado. Las deducciones eran muy grandes y mientras más trabajaba, más grandes eran. Mientras todavía era un empleado de Xerox, formé mi primera corporación y comencé a atender mi propio negocio. Hacia 1978, deseaba desesperadamente salir de la carrera de la rata. En menos de 3 años, ganaba más dinero en mi pequeña corporación propia, que era una compañía propietaria de bienes raíces, de lo que ganaba en Xerox. Ahora enseño a otros, por medio de seminarios financieros, con la esperanza de compartir mi conocimiento con ellos. Siempre que ofrezco una conferencia, le recuerdo a los asistentes que el coeficiente intelectual financiero está compuesto de conocimiento proveniente de 4 amplias áreas de experiencia. Contabilidad. Es una habilidad vital si usted quiere construir un imperio. La educación financiera es la capacidad para leer y comprender estados financieros. Esta capacidad le permitirá identificar las fortalezas y debilidades de cualquier negocio. Inversión. Lo que yo llamo la ciencia de hacer que el dinero produzca dinero. Esto incluye estrategias y fórmulas. Comprensión de los mercados. La ciencia de la oferta y la demanda. La ley. Un individuo que tenga conocimiento de las ventajas impositivas y la protección proporcionada por una corporación puede volverse rico mucho más rápidamente que alguien que es un empleado o el propietario de un pequeño negocio. Es como la diferencia entre alguien que camina y alguien que vuela. Ventajas impositivas. Una corporación puede hacer muchas cosas que un individuo no puede, como pagar por los gastos antes de pagar los impuestos. Protección contra demandas. Vivimos en una sociedad de litigios. Los ricos esconden gran parte de su riqueza utilizando medios como las corporaciones y los fideicomisos para proteger sus activos de los acreedores. Cuando alguien demanda a un individuo adinerado, a menudo encuentra diferentes capas de protección legal y encuentra que la persona adinerada en realidad no es dueña de nada. Ellos controlan todo, pero no son dueños de nada. Los empleados ganan dinero, pagan impuestos y tratan de vivir con lo que les queda. Una corporación gana dinero, gasta todo lo que puede y paga impuestos sobre lo que queda. En resumen, los ricos con corporaciones ganan, gastan, pagan impuestos. Los que trabajan para las corporaciones ganan, pagan impuestos, gastan.
como parte de su estrategia financiera, le recomendamos fuertemente que sea dueño de su propia corporación y que ésta cubra en su interior sus activos. Esperamos que hayas encontrado este contenido de valor. Regálame un like. Te invito a suscribirte para más contenido como este.